tan lento, cibernético de ella me ayudó a solucionar este problema. Es como una película de espías. Me firmaron los papeles, corrí al siguiente avión, así que realmente agradezco por todo el trabajo que se hizo para que yo pueda estar aquí hoy día. Yo soy Nina Collars y no tengo los antecedentes que ustedes, como el resto de mis colegas hoy día, ni siquiera un poco de ellos. Yo soy una científica social y en la forma en la que yo estudio la ciberseguridad es diferente, muy diferente de la forma en que ustedes o el campo militar estudia. Entonces, para aquellos que no saben, yo soy profesora del Colegio Naval de Guerra y también soy miembro del Instituto Política de Innovación y Cibernética. He sido nombrada recientemente para un proyecto del gobierno de los Estados Unidos, por el Congreso de los Estados Unidos, que se llama la Comisión del Ciberespacio. Esta comisión está diseñada para ayudar a los Estados Unidos a desarrollar toda una estrategia gubernamental nacional en cuanto a la ciberespacio. Entonces, yo soy parte de este grupo para ayudar a sincronizar el conocimiento que tenemos dentro de los diferentes departamentos de defensa, las agencias de inteligencia y dentro de los de diferentes componentes del gobierno de los Estados Unidos para llegar a esta estrategia nacional robusta y verdadera. Entonces, en mi trabajo y mi trabajo propio, mi trabajo no es mucho entender la Marina, sino más bien entender cómo las diferentes lecciones aprendidas de otros lugares ayudan a la Marina a mejorar su propio trabajo. Entonces, yo he estado estudiando la ciberseguridad en, por ejemplo, equipos de respuesta a emergencias o en compañías de ciberseguridad. He estado estudiando diferentes casos como WannaCry, tratando de ver qué podría mejorar la Marina para protegerse y para proteger a los ciudadanos americanos. También, como parte principal de mi trabajo, yo he estudiado a los hackers. Y eso es lo que he hecho durante los últimos años. He estado estudiando cómo el mundo de los hackers hace su trabajo. No se preocupen. Yo solo he estudiado los que se llaman los white collar hackers o los de cuello blanco. Estos son, hay otros que destruyen, los black hackers que roban los secretos del país, su dinero. Pero los hackers blancos están más interesados en hacer que sea más fuerte, hacer que el mundo sea más seguro. Por eso es que se llaman los hackers blancos o white hackers. Entonces, en los últimos años he tratado de entender cómo ellos funcionan. Yo no estudio los ataques, yo estudio las operaciones de los hackers, no sus ataques. Esta audiencia, más que cualquier otra audiencia, entiende lo que yo estoy diciendo, la diferencia entre tácticas y operaciones. A mí no me importa qué tecnología utilizan, sino más bien quiero saber cómo aprendemos para mejorar, cómo enseñas a otras personas a defenderse mejor, cómo compartes conocimiento. Y si alguien sabe cómo compartir conocimiento y permanecer este conocimiento en secreto, eso es un hacker. Entonces, parte de lo que quiero mencionar hoy día es lo que he aprendido de ellos y cómo esto puede ayudar a la Marina. Entonces, primero, y lo más importante, que la parte peor cuando uno habla de la ciberseguridad es el problema de lo que llamamos la FUD culture o la cultura FUD. Esta es una sigla, FUD, y quiere decir miedo, fear, incertidumbre y duda. Esta cultura está dentro de toda la ciberseguridad por una
So, hay personas que ganan dinero a partir de del miedo, la incertidumbre y la duda. Hay hackers malos que quieren que tú pienses que ellos son mágicos y que quieren que tú desconfíes de ti mismo. There are malicious and terrible politicians around the world y políticos en el mundo entero que esparcen el miedo porque hacen a través de eso los eligen. Este es el problema esencial de tratar de llegar a una buena ciberseguridad. So that I can actually do some good work. Y de la duda para realmente hacer un trabajo. Don't get wrapped up in FUD. No nos quedemos en FUD. Be calm. This year, I took my colleagues from the Cyberspace Solarium. De este grupo del Cyberspace Solarium, y los llevé a la convención más grande del mundo de hacking en Las Vegas, que se llama el DEF CON. Y antes de que dejamos, todos me hicieron la misma pregunta. Will I be safe? ¿Estaré seguro en ese lugar? And I thought, well, that's silly. Of course you'll be safe. That's, why would you not be safe? And they said, well, it's a hacking convention. Can I bring my phone? Yo puedo llevar mi teléfono, puedo llevar mi computadora. Can I get cash from the ATM? And everybody they talked to said you'll be unsafe. Your phone will be broken. They'll hack into your computer. Porque pensaban que iban a hackear la computadora o la tarjeta. Y mi respuesta fue, mostly you're safe. En la mayor parte está mostly todo. Everything's fine. En la mayor parte está todo don't bien. Use the ATM. No utilices tu tarjeta para retirar but by and large, even about hackers, when I say the word hacker, cuando yo digo el nombre people hackers, are automatically la afraid. Gente automáticamente they shut miedo. Off their phone. Le apagan sus teléfonos, their wallet, guardan su billetera, no quieren hablar del tema. Pero tenemos que aprender mucho de esta comunidad. Entonces, tengamos cuidado de este FAT o miedo, incertidumbre y duda. Hay cuatro piezas que tenemos que pensar y que la Marina tiene que pensar y preocuparse en cuanto a la ciberseguridad. Primero tenemos que entender cuáles son los riesgos. Segundo, tenemos que pensar qué es lo que queremos asegurar. Tercero, tenemos que saber cómo queremos hacer una sociedad o una alianza. Y como no tenemos dinero ilimitado, no tenemos tiempo ilimitado y no tenemos gente trabajando ilimitada, tenemos que encontrar un balance. Esto es lo que he aprendido de mirar a los hackers y esto se trabaja de diferentes maneras, a diferentes niveles. Así que vamos a empezar con el riesgo. Cuando hablo con las personas del militar sobre el riesgo, como ustedes son militares, como ustedes son de la Marina, sí, ustedes dicen, sí, tomamos riesgos nosotros. Pero, ¿qué riesgos toman? En la mayoría de los casos, la gente no entiende realmente qué significa el riesgo. Y en defensa, particularmente, como nosotros nos preocupamos sobre la guerra, tenemos la tendencia a pensar en el peor de los casos. Planificamos para el peor de los casos. Pero cuando estamos tratando de administrar el riesgo, tenemos que pensar también en lo que es probable. Incluso si algo va a dar un resultado terrible y que es muy poco probable que pase, quizá no sea algo en lo que tengan que estar trabajando en este momento. Pero cuando decimos administrar el riesgo, gestionar el riesgo, cuando la gente en la ciberseguridad dice esto, tienen que pensar, ¿cuál es lo más probable que puede pasar? Y después tengo que pensar, ¿y qué quisiera yo hacer sobre esto? ¿Cuáles son mis recursos para esto? Una de mis historias favoritas sobre gestionar el riesgo viene de mi amigo Bruce, que es un hacker y que tiene una compañía de ciberseguridad. Bruce recibió una llamada telefónica y era una compañía pequeña de su ciudad, de su pueblo,
quizá de 100 empleados, que vendían cosas en línea y también en una tienda regular, una compañía normal de los Estados Unidos. Y recibió esta llamada y le dijo a esta empresa, necesito tu ayuda, Bruce. Necesito que me ayudas a asegurar mi sistema, mi computadora, mi base de datos. Y Bruce le dijo, ¿pero por qué necesitas eso? Y esta compañía pequeña dijo, el propietario dijo, porque necesito protegerme de la NASA. Y la respuesta de Bruce fue, esto es el fraude menos probable que te suceda. Tú tienes que cambiar tus claves y preocuparte de tu cuenta de banco. Lo más probable que te suceda es que te roben la cuenta del banco. Es realmente no vale la pena tratar de protegerte de la Agencia Nacional de Seguridad. ¿Por qué? Porque esta agencia, primero, no está permitida de espiar compañías americanas y tampoco porque no está claro porque esa sería una amenaza. Entonces, es muy difícil, incluso en el sector privado, enseñarle a las personas cuáles son los riesgos y cómo los deben gestionar. Entonces, hay una gran diferencia en lo que es probable y lo que es posible. Y tienen que pensar en eso cuando están gastando o invirtiendo dinero escaso y elementos también. Y otra cosa que tienen que pensar es en qué se tienen que enfocar. Actualmente, en los Estados Unidos, los servicios secretos tienen un programa que se llama Aseguración de las Visiones, que trata de mirar todos los sistemas de armas de los Estados Unidos, militares, activos, bases en todo el mundo. Entonces, el aseguramiento de las misiones busca esas tecnologías críticas y dice, esto es muy antiguo, necesita ser actualizado, necesitamos cambiar de sistema, pero para hacer esto tienen que hacer una evaluación muy grande, tienen que entender cuáles son los planes de las misiones, cuál es crítico sobre esas misiones, y es muy importante, crucial para la Marina entender qué puertos están en operación, cuáles son las cadenas de suministros, de dónde compramos lo que necesitamos para hacer operar nuestras naves. Ese es el plan uno. ¿Cuáles son los activos más importantes? Tenemos que primero asegurar esos activos que son los más importantes. En segundo lugar, tenemos que pensar no solo en los activos físicos, sino también en los activos lógicos, las redes que hacen que esos activos funcionen. Porque como nuestros activos, como nosotros como Marina y la DOD de los Estados Unidos y sus sistemas de armas y sus infraestructuras son construidas a lo largo del tiempo, entonces las redes de comunicación ponen en riesgo esos sistemas y a menudo no sabemos dónde están localizadas. Entonces, no puedes saber dónde está su activo. Yo sé dónde está esta base y yo sé esta base y yo sé cómo asegurarla esta físicamente, pero yo lo que no sé es qué compañías de comunicación son las que utilizo, en cuáles confío o cuál será la respuesta. ¿Quién controla los datos para ese sistema? ¿Dónde está ubicado eso? Algunas veces está ubicado en los Estados Unidos o el servidor, otras veces no. Entonces, el segundo paso para este aseguramiento de las misiones es no solo asegurar el área física, sino el área lógica, que puede estar en diferentes lugares. Hemos estado pensando en lo que llamamos la infraestructura crítica. Hemos estado pensando esto por muchos años y se van a sorprender de cuán importante y cuán subapreciada estaba esta infraestructura crítica, como por ejemplo el agua, la electricidad, las telecomunicaciones. Son muy importantes, no solo para una nación, sino para nuestra capacidad como marina de actuar. Tenemos que saber dónde están ubicadas y tenemos que saber cómo asegurarlas. En muchos casos,
Si cerramos una pequeña parte de la infraestructura, no es gran cosa. Lo hemos aprendido del sistema bancario. En los Estados Unidos y globalmente, el sistema bancario, incluso si es una infraestructura crítica, puede asumir y estar cerrada por uno o dos días. Se pierde dinero, cierto, pero tienen sistemas de backup, son resilientes. Pueden simplemente restablecer el sistema. Pero no es lo mismo con el agua. No pueden simplemente cerrar el agua y esperar que vuelva. No, hay humanos que la necesitan. Entonces, cada una de las infraestructuras es muy diferente. Tienen que pensar en cuáles son las implicancias y, en muchos casos, la ciberseguridad, la vulnerabilidad de la ciberseguridad está relacionada con los humanos y no con la cibernética. Está más relacionado con el tiempo, la energía y la cadena de suministros. Y finalmente, el secreto. Una vez que hemos pasado los activos físicos y hemos pasado el nivel lógico, tenemos que pensar ahí en el secreto. Si yo sé que soy vulnerable, históricamente no queremos decirle a las personas que eso es lo que está pasando. Yo no te voy a decir si tengo una vulnerabilidad porque me vas a atacar. Pero en el ciberespacio hemos empezado a pensar que esto no tiene sentido realmente. En el mundo de los hackings, entre los white hackers, se trata además de compartir el control de manera cuidadosa. O sea, no se trata de compartir todo, sino lo que se llama una política de revelación de vulnerabilidad. Y esta política de divulgación de vulnerabilidad dice, si yo entiendo, si yo veo en mi puerto una vulnerabilidad, yo tengo la responsabilidad de informarla, incluso si no es mi puerto. La responsabilidad entonces tiene que ser administrada, gestionada, tiene que ir a la compañía, al activo, al servicio, al país. No podemos cubrir nuestras vulnerabilidades más, tenemos que compartirlas para fortalecernos. Muchos de los puentes, muchos de los ataques de cibernética que tuvieron éxito fueron porque la persona sabía que tenía una vulnerabilidad, pero no la repararon. Entonces los hackers descubrieron la vulnerabilidad y atacaron. Pero no podemos seguir haciendo esto más. Nuevamente, la respuesta no es compartir públicamente nuestras vulnerabilidades, sino más bien empezar a compartir cuando sabemos que tenemos un problema. Hay toda una discusión actualmente sobre el plan. ¿Cómo planeamos efectivamente? La mayoría de puertos de la Marina tienen un ejercicio o un libro de juzgados, o de jugadas o un plan de ataque. La mayoría de naciones tienen un plan. La mayoría de compañías tiene un plan. La mayoría de ciudades tiene un plan en caso de ataques. Pero ¿cuándo fue la última vez que ustedes pusieron todos esos planes juntos para ver si realmente encajaban? ¿Sus planes están sincronizados? Si sus planes, si ustedes hacen un plan para que su puerto sea seguro, va a ser un plan muy diferente al plan de la ciudad donde está ese puerto y también el plan de la compañía y el plan de la persona que provee los servicios. Entonces se tiene que sincronizar los planes a nivel de todos los niveles, con todos los propietarios de los activos, los civiles en ese espacio. Se tiene que sincronizar y hacer ejercicios para asegurarnos de que esos vacíos se cierren y que todo funcione correctamente. Never mind. The question is, okay. Entonces, ¿cómo ustedes deben de buscar asociados?
¿Con quién debo de asociarme? ¿Cómo debo de asociarme? Primero quiero decir que hacer asociaciones, alianzas en el ciberespacio es inseguro. No es lo mismo como añadir o poner fuerzas conjuntas. Si ustedes van a pelear, si hay dos personas y ustedes añaden dos más, tienen cuatro personas que pueden pelear. Esto es bueno, pero en el ciberespacio funciona de manera un poco diferente. Si yo tengo mi sistema y lo añado a tu sistema y a su sistema y todos se interconectan, el punto más débil se vuelve un punto de fracaso para todo el sistema. Entonces, cuando hablamos de alianzas o asociaciones, tenemos que pensar de manera estratégica. ¿Quién ha hecho due diligence o debida diligencia? ¿Quién se ha asegurado que sus sistemas estén bien seguros? ¿Qué servicios, qué compañías, qué países han demostrado una excelencia en el ciberespacio? Con ellos es con quien yo debo hacer alianzas y asociaciones. Nunca deben conectar su sistema fuera del espíritu de camaradería. No, esto es una idea terrible, porque ahí el actor más débil se va a volver el enlace más débil. Sin embargo, siempre deben aprender y compartir. Esta diapositiva pretende demostrar que incluso si no pueden tener asociaciones o no quieren conectar su sistema a través de alianzas, deben de aprender y compartir de todos los tipos de actores. Necesitan mirar a sus países vecinos y preguntarles qué les ha sucedido. Dime cómo fueron los ataques. Necesitan que hablar con las compañías del sector privado. Tienen que hablar con el sector privado, preguntarles qué les ha sucedido. Quieren aprender de las lecciones de ellos. Quieren que compren ciudad con ciudad. No se trata simplemente a nivel de país. Cada ciudad tiene un perfil de riesgo, de amenaza diferente. Cada ciudad está experimentando diferentes ataques. Tenemos que intercambiar entre ciudades, aprender y compartir también con los sistemas de gestión de emergencias. El ciberespacio es el espacio real. Si yo apago la electricidad en Lima, van a tener un problema muy importante de espacio. Van a tener que ayudar a todas estas personas a vivir. El ciberespacio y la gestión de emergencia van de la mano. Y cuando ven a alguien que ha tenido un mal día, van a darse cuenta que todos nos contagiamos. Todos vamos a tener un mal día. Van a haber puentes, que es el estado del mundo. Y de eso se trata, aprender, de estudiar, usar, invitar a los equipos de respuesta, aprender, compartir tan rápido como puedan. Es lo mejor que se puede hacer. Nos decía el almirante que la educación es la clave y es completamente cierto. Lo que yo he aprendido de los hackers es que los hackers constantemente están compartiendo y aprendiendo de ellos mismos todo el tiempo, a través de Twitter, utilizando sus canales y redes privados, en sus chat, a través de sus celulares. Están siempre aprendiendo y compartiendo. Y así que tenemos que nosotros ser mejores y más rápidos. No hay un ejemplo malo. Y finalmente, y encuentren este balance. Necesitan encontrar este balance. No pueden invertir todo el dinero. Ni siquiera los Estados Unidos puede invertir todo el dinero. Necesitan que decidir qué es lo más importante para ustedes. Si fuera por mí, yo dedicaría todo el dinero a la defensa, al espacio azul. Pero aseguren sus sistemas, capaciten a su personal para responder y mitiguen.
yo voy a, yo realmente gastaría muy poco, pero muy, de manera muy inteligente en la defensa, en la ofensiva. Pequeños grupos, muy preparados, comandantes muy buen preparados. Esto nos lleva a grandes montos, mucho dinero, mucho sistema para dinero para defenderse. Además, tenemos unas la ofensiva tiene ciertas ventajas en la ciberdefensa y por eso es que tenemos que invertir en la ciberdefensa. Las personas a menudo quieren renunciar a la defensa. Pero si ustedes piensan en la forma en que las hospitales y las medicinas funcionan, en las enfermedades, en los hospitales, en medicinas, a menudo ellos tienen una ventaja. Las enfermedades casi siempre vencen, sí, es cierto. Y nadie dice, no, no debemos de invertir en hospitales. No, debemos de poner grandes esfuerzos para crear sistemas adaptables, resilientes, y donde se haga un buen trabajo. Podemos tener actores malos, seguro que los tenemos. También tenemos virus malos. Tenemos enfermedades terribles. Tenemos dolor, pero nunca renunciamos. Seguimos trabajando, seguimos luchando. No dejen que nadie los asuste. No más miedo a la incertidumbre, a la duda. No hay magos en el ciberespacio. No hay magia. No hay unicornios. No hay una respuesta perfecta. No hay una caja de herramientas perfecta. Ustedes simplemente tienen que trabajar, aprender constantemente. Y juntos, si nosotros podemos tener innovación, si empezamos a pensar a nivel de estados, ciudades, compañías privadas y trabajamos juntos, vamos a lograr un Internet más seguro. Se los aseguro, soy optimista y me gustaría pasar ese optimismo hacia ustedes. Siguiente diapositiva, por favor. Conózcanse, conozcan a su red, conozcan sus maquinarias, conozcan a su gente. La seguridad los va a seguir si ustedes conocen todo esto. Y en la mayoría de los casos, los ciberataques, en los ciberataques, la respuesta en el ciber no es lo importante. En la mayoría de los casos, la respuesta es cómo pensar en arreglarlo, que es la respuesta física. En muy pocos casos es una respuesta cibernética. No, la primera respuesta es asegurar a las personas, a reactivar la electricidad. Entonces tenemos que integrar. La mayoría de sistemas que ustedes tienen ya son buenos. Si no se necesita añadir un poco más de ciberseguridad, no tienen que deshacerlo, simplemente añadir un poco de ciberseguridad a ellos a lo largo del tiempo. Mi esperanza es que todos van a saber su rol en la cibernética. No necesitamos millones de expertos en cibernética. No necesitamos que todos sean desarrolladores de programas o software. No necesitamos eso. Necesitamos aprender qué parte de mi trabajo es cibernética, qué parte de tu trabajo es cibernética. Ese va a ser el éxito cuando podamos caminar y entender cuál es mi rol en la cibernética. Y yo digo, no necesito un desarrollador de software para que me lo diga. Yo sé cuál es mi rol. Esa es la integración de la cibernética en la Marina. Y la última diapositiva, por favor. Muchas gracias. Doctora Collars, muchas gracias por su excelente presentación.
pasamos una parte de we go through comentarios. Now it's time of question and answers. Both presentations let us see that first of all we need to assess the risk. Estos riesgos deben ser cuidadosamente definidos debido a las vulnerabilidades a las que están expuestos permanentemente y van a afectar partes físicas de nuestros componentes. La respuesta, como dijo la doctora Collars, va a ser física. La respuesta inicial. Nos cortan la luz a través de un ciberataque, tenemos que prender la luz antes de pensar en contraatacar. Definitivamente la cooperación es algo muy importante. Pero la cooperación no debe limitarse solamente a un ámbito bilateral, en nuestro caso entre marinas, por ejemplo Perú y Estados Unidos. Tenemos una muy buena relación. Sin embargo, debe ser algo más amplio porque entre todos los vecinos debemos protegernos, tanto públicos como privados, nacionales e internacionales. Esta es una de las campañas que la Marina de Guerra, bajo el proyecto de políticas nacionales, junto con otras instituciones y el resto de Fuerzas Armadas, está tratando de seguir. Y definitivamente el entrenamiento es una pieza clave, como en cualquier otro rol que podamos tener, tanto en organizaciones privadas como en las propias Fuerzas Armadas. Hablando de estas políticas nacionales, es importante definir cómo en nuestro país debemos proponer una estructura de gobernanza que ya se está trabajando. Incrementar las capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa para estar listos. Promover cultura y conciencia, tanto de los actores directos técnicos en los aspectos de ciberseguridad y ciberdefensa, como de toda la ciudadanía para evitar los riesgos de los que tanto estamos hablando. Y uno de los puntos más importantes es la innovación, investigación, desarrollo e industria nacional en este aspecto. Sí podemos como país avanzar en el desarrollo de industria nacional en el área de ciber. Para eso, las universidades, los centros de formación, juegan un rol muy importante y debemos promover carreras de este tipo. Dentro del ámbito que ha sido conversado en las dos exposiciones, tanto del almirante White como la de la doctora Collars, nos deja ver qué sucedió hace muy poco tiempo en los Juegos Panamericanos. En los Juegos Panamericanos, la preparación de los Juegos Panamericanos, un comité multisectorial le dio el encargo a la Marina de defender la infraestructura deportiva e informática de los Juegos Panamericanos. Y hay varias experiencias que compartir. Se mejoraron muchos procedimientos, se establecieron sistemas muy seguros en los procesos de contratación que se llevaron a cabo en los Juegos Panamericanos, en los cuales nosotros colaboramos con los organizadores. Pero lo más importante de todo, y acá se resume lo que las dos exposiciones han dicho, contratamos sistemas de seguridad bastante ambiciosos y fueron probados, cosa que no se había hecho antes. Siempre hago la comparación. Cuando nosotros contratamos un plan ciber, normalmente vemos la billetera y vemos hasta dónde nos alcanza la plata y si nos conviene lo contratamos o no, pero no sabemos si nos lo están otorgando. En este caso, probamos todo lo que el Perú contrató. Y gracias a esto y al apoyo de las empresas que fueron contratadas, tuvimos éxito en la misión. Fue mucho más tranquilo para nosotros conducir las operaciones. Se usaron todas las capacidades de ciberdefensa que se habían adquirido para este caso. No solamente las de ciberseguridad, sino de ciberdefensa también. Agradeciendo nuevamente a los expositores por algo que realmente creo ha tenido bastante calada en el auditorio, yo quisiera plantearles una intervención adicional. Le solicitaría al almirante White comentar el vínculo de su exposición de la competencia por el gran poder en el siglo XXII con las cuatro piezas que ha comentado la doctora Collars, y del mismo modo la doctora Collars vincular las cuatro piezas que ha jugado con la competencia del poder que expuso el almirante White.
Thank you very much for the question. I thought it was a very good presentation, doctor. Thank you. Fear, uncertainty, and doubt. I think that underpins everything that that is in my daily existence. So the workforce that we need, their skills and their abilities, para trabajar en redes es el mejor mecanismo que podemos utilizar para reducir el miedo y promover la confianza entre es por eso mis comandantes, por ejemplo, se les solicita, ellos necesitan una red que yo decía que les ofrece la asegurarse el comando y luego cómo podemos capacitar y ser mentores y educar y cómo les podemos dar herramientas y habilidades y las capacidades para que puedan realizar su trabajo, cómo podemos generar información que tenga reflexiones y observaciones sobre las vulnerabilidades que tenemos y cuáles son las acciones y cuáles son las amenazas que presentan. Yo creo que lo que hemos aprendido que nos da la mayor confianza como desde un punto de vista de seguridad nacional son dos cosas o tres cosas. Primero es la sociedad que tenemos con el sector privado. Hay mucha experiencia y muchos problemas comunes. Entonces, compartimos, mientras más mejores prácticas compartes, mejor. Lo segundo es la relación que tenemos con nuestra comunidad de inteligencia nacional y nuestros socios. Fundamentalmente, tenemos que podemos ganar de esta relación y eso es lo que inteligencia hace para todas las naciones, tratar de solucionar problemas y evitar las amenazas. Y creo que lo tercero es algunas de nuestras mejores defensas van a salir de el sector privado porque ellos encuentran cuáles son las brechas y cuáles y toman ventaja de esa vulnerabilidad y de esas debilidades y esos son los mejores operadores y defensores dentro de nuestro espacio cibernético. Gracias a ambos y gracias, Admirante. Yo no puedo decir suficiente. Es todo tan remunerativo hablar del rol en educación, tanto en el ámbito militar como en el otro ámbito. Aquí tenemos instituciones navales, escuelas navales, pero es una manera muy importante de crecer y de trabajar y de estar preparados y alertas en el mundo cibernético. Y yo quisiera agregar que yo intenté decir esto en mi presentación, pero es importante aprender cómo movernos en experiencias del sector privado y con expertos de cibernéticos y del gobierno. Este es un reto importantísimo para los Estados Unidos, pero es importantísimo hacer esta relación. Y en este punto, cuando uno ve experiencia a nivel mediano o a nivel senior para poder integrarse en los servicios militares o en el servicio gubernamental, es importante moverse de un lado al otro. El modelo no debe estar solamente es importante atraerlos cuando son jóvenes y mantenerlos en el servicio. Esto es un modelo sostenible para la lucha cibernética, porque esto hace el movimiento más ágil, que estos jóvenes vayan al sector privado, que regresen, que aprendan entre las firmas y los gobiernos cómo se mueve todo. Entonces, creo que esta es una solución muy innovadora, que ustedes vayan del sector privado al sector militar y puedan aprender de ambos lados. La primera pregunta, la first question going it's for Admiral White. It comes from General Ernesto Castillo from the Peruvian Army.
And the query is, you mentioned in your presentation the freedom of information versus the control of the information. How we can be sure or having the cybersecurity that if you do not control the information and without controlling data? That's a very good question, the distinction between assuring your knowledge, asegurar tu conocimiento y controlar la información y controlar la data. Eso es lo que he entendido de tu pregunta, ¿verdad? Creo que si tu sector privado y tus gobiernos, si eres militar, las cosas que no puedes hacer es tu red al final y deberías generar data para tu nivel de confianza. Y cómo esta información y cómo tomas decisiones, creo que ahí entra el factor humano y que explota esta situación. Yo tengo un gran nivel de confianza en las redes que yo opero, que controlo y que sé lo que necesito saber de estas redes. Y también sé que probablemente tenga muchas redes que no conozco porque estoy hace 30 años en una red global de Marina y todo estoy involucrado en la documentación y en todo el trabajo de papel, del papeleo, y gastamos mucho tiempo gastamos mucho tiempo asegurándonos que la red que tenemos es realmente la red que deseamos tener. Y cuando empezamos a tomar decisiones para aislar las cosas que no conocemos, y eso va a causar un desconfort en mis operaciones, por ejemplo, y para mí es un problema porque aquí voy a recibir llamadas sobre el almirante que me está hablando, por ejemplo, sobre una red de que yo no conozco, pero yo tengo confianza que resolveremos estos problemas. Así es que estoy buscando el apoyo para poder superar este tipo de brechas. Y la siguiente pregunta es para Dr. Collar. Doctor Clyde, algunos países como Suecia han abandonado ¿es posible proteger a una economía basada en dinero electrónico de un ataque cibernético? Yo soy optimista sobre los fondos electrónicos. Probablemente es una mala idea. Yo no quiero decir Bitcoin, por si acaso. Solamente me refiero lo que es vulnerable y no deben invertir en los bitcoins. Pero fondos electrónicos tienen la ventaja maravillosa de que mientras ustedes tengan buenos récords puedan asegurar y pueden tenerlo. Y para ser honesto, Wall Street, por ejemplo, el sistema de comercio tiene este problema y lo que es frustrante porque billones de dólares se pierden y apenas encontraron de qué es lo que estaba sucediendo, lo frenaron. Entonces tienen el backup o van hacia atrás al problema, al punto donde se inició el problema. Entonces es una manera muy buena de tener un backup de data y cómo recuperar desde el punto de vista financiero. Entonces no te tienes que preocupar mucho de perder todo mientras podamos recuperar todo. Hubo un caso de estudio muy interesante después del huracán de Katrina, me parece. Bueno, uno de los grandes huracanes que golpeó Estados Unidos. Y en ese momento toda la ciudad perdió toda su capacidad bancaria porque todo el sistema se cayó. Y en ese momento
creo que tres grandes bancos entraron a la ciudad y dieron dinero, dieron acuerdos en papel. Acá hay miles de dólares, acá hay 10 mil dólares. Nosotros confiamos en que cuando esta emergencia pase, vamos a poder recolectar esos países y ustedes nos van a devolver ese dinero que me deben. Pero simplemente entregaron dinero para que la gente pueda responder, pudieran ir a otros lugares, pudieran encontrar refugio. Y luego, un mes después, esas deudas se cobraron y los bancos admitieron que perdieron dinero en ese proceso de mano a mano, pero en general valió la pena porque le permitieron a esa comunidad recuperarse y pudieron recuperar su dinero en el tiempo. Entonces, en ese sentido, con ese tipo de transferencias electrónicas, la resiliencia es importantísima porque puedes tener oro abajo de tu almohada si quieres, pero el reboot y la capacidad de recuperar del sistema electrónico y de que o que alguien te robe ese oro debajo de tu almohada, nunca lo sabrás. Muchas gracias por la respuesta. Thank you so much for the answer. The last question is for both of you. Y viene del capitán de corbeta Johnny Adriansen. Considerando que los sistemas de información de las Fuerzas Armadas son redes cerradas y privadas y por lo general muy seguras, ¿hacia qué objetivos creen ustedes que se debe concentrar el esfuerzo en caso de una ciberguerra? I think we will get increasing confidence that what we think is a closed or protected data system is achievable. But as Dr. Kohler's pointed out, I think the vulnerability there is going to be people. And it's not because people will be malicious, it's because people are human and they'll make mistakes. So I think there are some fundamental things that you can do for information. De que tu red tenga buenos claves, buenos passwords, que no sean vulnerables, tener buenas relaciones a nivel de data, a nivel lógico, a nivel software, a nivel de los algoritmos que usan, porque todo es vulnerable. Entonces, pero todo es confirmable y asegurable. Como ya dije, la vulnerabilidad en el ciberespacio es el punto y cómo los errores humanos son los que nos llevan a esos problemas. Simplemente, yo creo que para poder asegurarnos ese tipo de seguridad, realmente los Estados Unidos ha avanzado mucho reconociendo que las fortalezas intelectuales de los Estados Unidos no reside dentro del DOD, sino en el sector privado y en nuestro sistema académico. Entonces, si vamos a producir este tipo de resiliencia, de seguridad y este sistema innovador, va a venir de fuera del sistema de defensa nacional, sino del sector privado. Entonces, nuevamente, la relación de las instituciones, la academia y el sector privado son relaciones clave para poder asegurar esta situación. Thank you so much. Bueno, agradecemos la participación de nuestro moderador, nuestros opositores, que nos despedimos con un fuerte aplauso. Una vez culminada esta primera sesión correspondiente al bloque 1, ciberdefensa y ciberseguridad, invitamos a nuestras autoridades, a los expositores y moderadores a que puedan efectuar la foto oficial en la parte externa del salón. A los demás asistentes, por favor, se encuentra servido el coffee break, que durará 20 minutos. Luego nos volvemos a encontrar aquí en el salón para dar inicio a la segunda sesión. Muchas gracias.